Amigos, for one more time, madre mía, she's taking care of me, my friend, Gianni. We are here in Guatemala City, in her neighborhood. Here is a bit dangerous at night, but now it's safe. So today is the day I'm gonna cut finally my lion hair. After 2 months, I think. We're gonna go to a place that she knows, hopefully it's cheap. It's gonna be a nice Guatemalan experience. Let's see how it goes. ¿Qué es eso? Es la jave, es quetzalteca, el licor nacional. Oh, so this is alcohol, national alcohol. Tenemos que probarlo esto, ¿no? Vamos a ir a probarla, vamos a ir a comprar. Want to try this? Sí. En naranja. I need to try a local. Oh, this is the barbería. But guys, here we are, in the paper shop in Guatemala City. Look at this. They do crazy stuff here. I don't know if they can do it here, but at least they have it on the photo. Madre mía, aquí puedes escuchar también. Un amigo, puedo, ¿no? Puedo grabarlo cuando cortes mi pelo. Sí, ven. Vale, gracias, amigo. Here we are, guys, en la peluquería. Precio 20 quetzales, which is less than $3, which is amazing. And then here we have all the styles. Madre mía. Ah. Nice. Está bien, piercing. Él hace. Ah, usted hace perforaciones, ¿verdad? También hace piercing. ¿Cuánto cobra por perforación? Madre mía, man. 40. Madre mía, man. 40. Man, she wants to make me make a piercing here. No. Pero amigo, duele, ¿no? También aquí duele, ¿no? La oreja no duele tanto. No duele menos. ¿Por cuántos días duele? ¿Cómo duele la perforación de ella? No duele nada. ¿Que no duele? ¿One day, two, dos días, tres días? No, no, cuidado. Ah, solo que le haces. Sí. ¿Luego no duele? ¿Ya no? ¿Con la pistola? Where are you from, my friend? De Grecia. ¿Grecia? Sí. Oh my god. Muy lejos, amigo. Aquí Barcelona se aporta, ¿no? Sí. Barcelona fans. Somos fans. Sí. ¿Qué anda haciendo perdido en Guatemala? Fuimos a la calle 18. ¿A la 18 calle? No, fuimos a la zona 18. Ah, la zona 18. Peligroso, ¿no? Al mercado del Salvador. Ah, el mercado del Salvador. Sí. Pero se me fue a meter a un callejón. You see, guys, their faces, man. It's dangerous there. A mí me gusta viajar también. Europa no conozco, pero sí conozco bastante América. México, ¿no? Conozco México, Centroamérica, Colombia. ¿Qué piensas sobre Honduras, Salvador? Quiero ir. Honduras, peligroso. Es chévere, es bonito. Pero tienes que tener cuidado. Como acá en Guatemala. Acá en Guatemala no es que salgas y te va a pasar algo. Pero cuidado en el centro, ¿no? Cuidado en el centro. Hay zonas que sí son peligrosas. Por ejemplo, no vayas a caminar para allá. De ahí para allá es peligroso. Peligroso, ¿no? Sí. O sea, hay zonas que son bonitas, que puedes caminar, que puedes turistear, que sí, ¿no? Pero... A ver, esto cortito y esto poco, no mucho. No quiero muy corto arriba, ¿sabes? Tú sabes, ¿no? Sí. Here, guys, in the paper shop of Guatemala. ¿Cuál es tu nombre? Mario Campos. ¿Marejando? Mario Campos. Ah, Mario, como mi hermano, Mario. Ajá. Sí. ¿Y cortas pelo muchos años? Tengo 10 años. ¿10 años? Ajá. ¿Qué edad tienes? ¿30? 32. 42. Ajá. Parece más joven, ¿no? Sí. Sí. DNA, DNA. Así es. Sí. They have the little car for the kids. Which I've never seen a barber shop where I cannot see my face on the mirror. But I see the camera and also TV. There's a mirror on the left. But I cannot see. You just need to close your eyes and trust the berber. You know? You need to trust people. This is the best way to do it. Close your eyes and hope that when you finish, it's gonna be a nice haircut. Oh, parece bien, amigo. Sí. El accidente en el que estuvo
Yeah, guys, about the piercing, I'm not sure. I'm afraid to have a piercing, man. Piercing scares the shit out of me. I don't like, no, no me gusta piercing. Tengo miedo de piercing. Tengo miedo de piercing, man. I'm afraid of that piercing, guys. I'll be in pain, I'll be in blood. Madre mía. Y aquí viene mucha gente. Gracias. Todo el día, ¿no? Sí, todo el día, sí. Ah, trabajas como 10 horas. Sí, 10 horas. ¿Y no paras para comer algo? ¿No paras? Sí, cuando se queda un poquito sin ver, se come. Una hora, ¿no? Ay, ves que 10 minutos te dan ya. ¿Ah, estás todo el día ocupado? Sí, todo el día. Es bueno, pero difícil, ¿no? Sí. Here we have, guys, Giannis Antetokounmpo, hopefully, LeBron. ¿Dónde está mi amigo? Giannis. Where is Giannis, man? Is this water? I don't know. Oh, that smells nice. It's water. Man, I love haircuts, man. I love the massage on the head. So a haircut is a kind of massage for me. You know, many times when I have a haircut, I want to sleep. I don't know if this thing ever happened to you, but many, many times, I just want to sleep during the haircut. Guys, he needs around 30 minutes for a haircut, and he's having around 15 haircuts a day, which is a long hour. Oh, this is... Esto es agua, ¿qué es? Agua, ¿y? Bueno. That's nice. Guys, I love when I come to cheap places, man. 20 quetzales is less than $3, man. I know it was cheaper in Mexico, but here we're in the capital, so it's still very cheap. Sí. Doctor de cabello. El teléfono que desbloquearon nos llevó a un servidor en Islandia, donde se encriptaron su comunicado entre John Lark y esta mujer. Alana Mitsopolis. Guys, this is a proper barber treatment. Le ha dado el sobrenombre de Viuda Blanca. Todo es un frente para su verdadero negocio. Tráfico de armas, lavado de dinero, extensos contratos políticos de plena protección. La barca rápida se reunirá esta noche para negociar. Oh, man, that's nice. That's nice, guys. He's trimming the little hairs behind my neck. I love that. Mira, aquí tengo, creo que tengo algo que duele un poquito. Lo ves, ¿no? Sí, es como... Está dentro. Está fuera de la barba. Sí, lo ves, ¿no? Sí, gracias. Que muchas veces sale sangre de allí. Sí, no, casi no sale sangre. Ahora no, ¿no? No, solo se revienta. Ayer salió. Sí. Pero era hasta así. ¿Quién me dice que puedo contar contigo para que me cubras la espalda? Porque venir aquí desde la silla forzando lateral. Algunos dicen que un paso atrás, pero no dicen. ¿Pelo de mujer? ¿Sí? Sí. Mis hermanos ya nunca se cortaron el pelo. Sí, grande lo tiene. Wow, I'm already ready, guys. I can't believe, guys, I'm ready in 8 minutes. That was fast. That was really fast. Amigo, tú eres rapidísimo, amigo. Wow. Tú eres rapidísimo, ¿no? Muy rápido. Guys, I really like the haircut. I'm fresh. Fresco otra vez.
Trim de hierro. Trim de hierro. Ah, sí. Gracias. Grande del centro, ¿verdad? Sí. Está bien. Ah, ¿quién es Yelé aquí? Ah, con el Yelé cambia todo. Ajá. Sí. Ahí está, ¿eh? Exacto. Ya sí, amigo. Ya poniéndolo, ya queda bien. Sí. Ahí ya está. Gracias, amigo. Sí, now it's better. Estoy listo, rápido, amigo. Ahí está. Perfecto. Guys, that was fast. Muy bien. Muchas gracias, amigo. ¿Eso qué? Así. Gracias. Wow, man, it's calm. It's calm. I like it. Fast and easy. Vente también, ¿no? Gracias, amigo. Gracias, so that's it, guys. That's the $2.80, almost $3 haircut. ¿Te gusta o no? Yeah, you're the from 1 to 10, how much you give me? Pero no a mí, a la de haircut. La verdad. Fine. 4, 5. Like 8. 8? So she gave me 8, guys. How much you give to this haircut? I give it a 7. 7. Why? Porque era rápido, me gustó. ¿Te quedó muy bien? Ay, man, tengo mucho pelo. Sí, tienes que ir a bañar. Esto no me gusta. Yeah, I give a 7 because he didn't want to clean the hair that I had. That's the only reason. Otherwise, it's a good haircut, I like it. I'm fresh. She likes it, so I like it as well. That's it, guys. That's the haircut. $3 in Guatemala City in this a bit dodgy place, but beautiful people. And good prices. Thank you very much. See you in the next video. Puro pereo intenso.